Así contento por la victoria. Los dos primeros cuartos lo tuve en la ofensiva, pero sabía que tenía que tomar la paciencia, que en el momento iba a llegar, y eso fue lo que hice, tomar la cambio y la paciencia para buscar de producir y ayudar al equipo a conseguir la victoria. Habíamos dicho en algún momento de la transmisión que parecía estar mucho más prevenido, lo contrario ahora, sobre tu tiro de tres, ¿no? Porque ya te marcan mejor cuando vas afuera de la zona pintada. Pero hoy ensayaste algo, creo, en par de oportunidades, un fadeaway hacia el lado izquierdo. Dos de esas pelotas entraron con un disparo en el cual te habíamos visto poco en el pasado. Has trabajado en este tiro. Y, por supuesto, háblanos un poco de lo más prevenido, que está lo contrario, pero tu larga distancia. Mira, sí, por supuesto, como tú lo dijiste, me está marcando muy bien en los lanzamientos de larga distancia. He venido trabajando ya otra herramienta que es en el poste bajo. He venido trabajando todos los días con el Chodo Santo, con Cachita. Y gracias a Dios las cosas me están saliendo bien. Cuando me marca muy bien el lanzamiento, tengo que buscar otra alternativa para poder buscar los resultados. Y eso fue lo que hice, irme a la pintura para buscar los resultados positivos. La clave para ti en el partido, Luis, ¿cuál fue para ti? La paciencia que tuvimos y toda la intensidad que salimos a buscar los resultados.